China ha rechazado las acusaciones estadounidenses que afirman que ha llevado a cabo una campaña de ciberataques global. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha anunciado que las imputaciones realizadas por Washington y sus aliados tienen motivaciones políticas. De hecho, Estados Unidos es la mayor fuente de ciberataques del mundo. Según los datos del equipo técnico de respuesta de emergencias de la Red Informática Nacional de China, unos 52.000 servidores de control de programas maliciosos ubicados fuera de China tomaron el control de cerca de 5,31 millones de receptores en China en 2020, con Estados Unidos y sus aliados de la OTAN situados en el top 3 en términos de receptores controlados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China urgió a Estados Unidos a que cese esas acusaciones y reiteró que China defenderá su ciberseguridad. El lunes Estados Unidos y otros países occidentales acusaron a China de haber pirateado la plataforma de correos electrónicos Microsoft Exchange, afectando a unas 30.000 organizaciones. El gobierno estadounidense dijo que el ataque formaba parte de una estrategia más amplia. Washington también presentó acusaciones penales contra personas de nacionalidad china, acusándolos de trabajar con el Ministerio de Seguridad Pública de China. Por su parte, China ha asegurado que estas acusaciones son falsas y ha insistido en que no ha participado en cibercrímenes. CGTN, en español.